¿Qué sucede con esa energía una vez que se pierde el cuerpo? ¿Hay individualidad después del fin del cuerpo? ¿Existo yo como yo? ¿Tengo alma? ¿Hay reencarnación? ¿O es solo mi ego que dice en realidad, incluso cuando dejo ir mi cuerpo, hay un yo que todavía existe? Pero si ese yo luego forma parte del universo más amplio, entonces no tiene ninguna identidad. Es una pregunta, y no puedo respondérsela a la gente, así que me la podrías responder para que yo pueda decirle a la gente que ahora soy bastante sabio. Mira, está muy claro. Si cierras tus ojos y te sientas, ahora mismo me estás mirando. Si cierras los ojos, no puedes verme, pero tú sigues allí. ¿No es así? Así que ahora mismo, ¿eres tú quien me mira? O son tus ojos los que me miran. Si que eres tú quien me está mirando. Sí. A través de la ventana de tus ojos, tú me estás mirando. Sí. Si cierras la ventana, todavía existes. Todavía existo. Entonces, estás diciendo claramente que eres mucho más que el cuerpo, ¿no es así? Sí. Y también sabes muy claramente que este cuerpo lo acumulaste poco a poco. Sí. O en otras palabras, lo que llamas mi cuerpo es solo un pequeño préstamo que has tomado de la madre tierra solo una parte del planeta ella es muy generosa lo sé es muy generosa ella es bastante generosa con el préstamo pero cuando llega el momento quiere cobrarlo átomo por átomo mira ahora sostengo esta piedrita en mi mano inicialmente digo esta es mi piedrita no estoy dispuesto a dártela después de un tiempo Empiezo a pensar que yo soy esto. Ahora, cuando llega el momento en que todos me van a quitar esta piedrita, me aterrorizo, porque es a mí a quien se llevan. Pero no es a ti a quien se llevan, solo es la comida que acumulaste, el pedazo de planeta que acumulaste en forma de este cuerpo. El planeta te lo pide de vuelta. Si tan solo fueras consciente de que esto es algo que he acumulado, no intelectualmente, a cada momento, si de manera constante eres consciente de, no soy el cuerpo, esto es solo mío, está bien, solo una acumulación. He acumulado esto, lo usaré y cuando sea necesario lo dejaré. Esta conciencia, si estuviera presente todo el tiempo en la vida, la muerte sería solo un cambio de ropa, ¿no es así? De hecho, es más simple que eso. Así que, ¿qué pasa después? De acuerdo, pague el préstamo. La cuestión es solo si fue voluntario o involuntario, pero de cualquier manera el préstamo se cobra. Tu cuerpo, como lo conoces, el cuerpo físico, tiene que ir a la tierra porque pertenece a la tierra. Pero hay un cuerpo más sutil, que es como un andamiaje. Solo porque el cuerpo sutil está ahí como un andamiaje, tú puedes construir este cuerpo extenso. Te comes un plátano, se vuelve cuerpo. Te comes un trozo de pan, se vuelve cuerpo. Te comes una berenjena, se vuelve cuerpo. Porque hay un andamiaje más sutil. Este cuerpo que ves, el cuerpo físico, solo se acumula alrededor del cuerpo sutil. Así que cuando este cuerpo cae, el cuerpo sutil, que generalmente se conoce como cuerpo etérico o cualquier otra cosa, todavía está activo, todavía tiene algo de información. Pero la diferencia importante es que, cuando tenías un cuerpo físico y una mente consciente, tenías una capacidad discriminatoria. Entonces una vez que el cuerpo cae junto con tu mente pensante, la mente lógica y un aspecto discriminatorio de la mente que se cae, no hay más discriminación. Tú solo sucedes por tendencias. Así que todavía hay ciertas tendencias. ¿Por qué tanto cuidado en todas las culturas, especialmente en esta cultura, en el momento de la muerte, si un hombre está muriendo, sin importar cuál sea tu relación con él? Tratas de pronunciar el nombre del Dios o tratas de crear un ambiente adecuado para Él, aunque sea tu enemigo. Dices, Ram Ram satay, Hai. O lo que sea, ya sabes. Cualquier cosa simple que le haya enseñado a la gente para crear conciencia. Porque quieres crear conciencia y agrado a su alrededor. Porque quieres que se vaya bien. Porque en el momento de partir, en caso de que esté en un determinado modo, sea cual sea el modo, digamos que es el miedo en ese momento. Ahora, una vez que pierde la mente discriminatoria, no hay control sobre el miedo. Muchas veces surge miedo en tu vida. Debido a tu mente discriminatoria dirás, está bien, pero esto no es así. Razonarás y tratarás de salir de eso. Si no hay una mente discriminatoria, simplemente aumentará hasta volverse paranoia. La paranoia no como la conocen los seres humanos vivos. Una paranoia que crece un millón, un billón de veces porque hay una ausencia total de la mente discriminatoria. Pero supongamos que crea sagrado en ese momento de la muerte. Ahora, este agrado también se multiplicará un millón de veces, porque no hay mente discriminatoria. Ya sea dulzura o amargura, agrado o desagrado, todo esto puede adquirir una gran proporción, si no hay una mente discriminatoria. Así que incluso las personas que están vivas, Usan muy poco su mente discriminatoria. Su mayoría funcionan por tendencias, lo que es lamentable. Pero una vez que has despojado el cuerpo, no hay otra manera solo por tendencia. A menos que haya alcanzado un cierto nivel de conciencia en el que puedes llevar una cierta dimensión de conciencia contigo. De lo contrario, cualquiera que sea tu cualidad, aumentará hasta volverse algo muy grande. Si aumentas el desagrado, decimos que estás en el infierno. Si aumentas el agrado, Decimos que estás en el cielo. Entonces, el cielo y el infierno no son lugares geográficos. Es un estado en el que alguien entra. ¿Y luego la reencarnación? ¿Quieres volver ahora? Por supuesto. Así que, si hay una cantidad sustancial de información almacenada todavía, ¿qué es el karma? La sustancia kármica aún es fuerte. Entonces una vez, supongamos que te fuiste porque la energía se debilitó, es decir, te volviste viejo, las energías se debilitaron y descansaron por algún tiempo. Así que ese tipo de energías vitales simplemente descansan por un tiempo sin demasiada actividad. Pero supongamos que las energías no se debilitaron, sino que dañaste el cuerpo por accidente o suicidio, alguien te disparó en la cabeza, alguien te rompió el corazón, lo que sea. Dañaste el cuerpo y te fuiste. Las energías aún eran intensas. Ahora esto tomará mucho tiempo para debilitarse sin el cuerpo y la mente. Si tuvieras un cuerpo habitual y una mente discriminatoria, digamos, habrías resuelto tu karma en los siguientes 10 años y debilitado las energías. Pero ahora que no tienes un cuerpo, estos 10 años pueden convertirse en mil años. Así que esta es la razón por la que siempre te dijeron, nunca debes morir por el suicidio, nunca debes ser asesinado. La muerte accidental es mala, porque ahora tu situación de limbo es larga, muy, muy larga. Porque no tienes una mente discriminatoria, no sabemos en qué dirección rodarás. Y las posibilidades de encontrar otro vientre son muy escasas, porque estás en un cierto nivel de intensidad, no podrás encontrarlo. Entonces, a menos que llegues al nivel correcto de intensidad, no eres adecuado para tomar un nuevo cuerpo. Así que, si has muerto de viejo, las energías se durieron del Tú simplemente todo está bien con tu cuerpo. Te fuiste a la cama y nunca despertaste. Esa persona puede volver a encontrar otro vientre en 48 horas. Pero porque una persona se murió por dañar su cuerpo, ya sea por accidente u otra manera, esa persona puede tardar no sabemos cuánto tiempo, dependiendo del nivel de intensidad y de la cantidad de información que aún queda sin trabajar. Estamos entrando en áreas que necesitan más elaboración si quieres comprenderlas adecuadamente. Hablar así no es bueno. Porque es, por eso siempre bromeo al respecto y no lo saltamos. Nunca hablamos de esto porque dará lugar a todo tipo de imaginación. Imaginaciones malsanas. Me lleva a creer en espíritus y fantasmas. Así es, lo cual es innecesario. Porque entonces la gente empieza, en cada rincón oscuro que ven, empezarán a ver cosas.